Pero venga, va un deseo. Que una vez a la semana el Manuel invite a comer y que... Saya sudah kembali ke rumah, sudah selesai sarapannya tadi dibawa sama Koko. Jadi saya mau minta maaf ya, udah beberapa hari nggak bikin video karena apa namanya itu mengganggu pikiran saya banget kemarin yang Koko diperiksa dan lain-lain. Saya bikin video sih sebenarnya waktu ke dokter nganterin dia dan lain-lain, cuman saya mau nunggu hasil pemeriksaannya itu dulu, baru nanti saya akan bikin cerita di video tersebut. Karena jujur sampai sekarang pikiran saya masih kawur liar. Oke, langsung aja kita masak aja daripada liar-liar ya, karena kemarin ini sudah menyerap ya. Saya mau kasih kurkuma, kunyit bubuk, karena kalau ulang tahun ke-45 itu ya buat saya sakral. 45 kita aroma nasinya. Asinnya sudah cukup. Terus saya mau gerus bumbu satenya. Simpel aja bumbu satenya. Nanti dibakar setengah matang, baru dikasih bumbu manisnya. Nanti pas mau matang ini. Ini bumbunya sudah saya gerus ya. Ketumbar, bawang putih, garam. Saya kasih daun jeruk sedikit. Aku pertama kali melihat orang bikin sate di Eropa ya, itu si Wim di Belanda, suaminya temanku, bule, bapaknya orang Jawa, ibunya orang Belanda. Dia pintar bikin sate, bumbunya ya begini nih. Bumbunya apa namanya, ketumbar, bawang putih. Dibakarnya nanti ya. Ini sate ala-ala dapur Yuli Murin. Nanti di teflon bakarnya. Terakhir, pas semuanya sudah matang, habis ini saya mau bikin apa namanya sayurannya. Mbak Trini tuh nggak suka sayur, nggak suka bawang, nggak suka sayur. Jadi sayurnya sih buat ini aja, buat dekorasi, karena dia nggak mungkin makan. Dan ini nanti saya tambahin tumpengnya, mau aku isi ayam goreng, takutnya kurang jadi serba ayam. Kemarin tuh aku nggak sempet belanja, dan di kulkas aku nggak punya daging sapi ya. Tadinya aku mau bikin daging sapi kesukaan mereka. Oke, ini sudah saya cocol-cocolkan ke sini. Ini saya diamkan. Oke. Alah. Sekarang saya mau goreng empingnya dulu, baru habis emping goreng lumpia dan goreng ayam. Habis itu sudah patah-patah tuh, empingnya utuh, cantik. Saya nggak punya kerupuk untuk nasi kuning,
Nanti saya pakai emping. Karena emping itu gatal di tenggorokan ya. Susah kalau sambil megang kamera, guys. Saya menggoreng. Mumpung ada Pak Koko yang ngilemin, jadi saya mau goreng. Ini teh keripik singkong dari sananya mah ya. Cracker kasaba. Cracker kasaba namanya. Oke. Keripik singkong. Bentuknya kayak gini ya, keripik singkongnya tuh. Kalau saya mah bilang beca, ini maknanya orang Kuningan bilangnya beca. Cuman bentuknya keren. Tuh. Ya, habis ini baru saya goreng ayam. Tinggal nunggu tamunya datang, terus saya goreng ayam. Sudah, kita makan bareng sama Mbak Trin. Sekarang saya goreng lumpia beberapa biji. Saya masih harus goreng kerupuk satu lagi karena ini nanti buat hias aja ya, ini buat hiasan aja. Gorengnya nggak banyak karena ini waktu itu bikin buat Mbak Tania. Sekarang saya goreng kerupuk yang ini. Trin itu demen banget kerupuk, guys. Ini kasaba, kerupuk kasaba juga, ini kerupuk singkong. Sama jenisnya. Saya mau siapin ini ya sebelum masukin ayam. Tak, saya taruh di sini. Aduh, tumpah. Sekarang baru saya kukus nasi kuningnya ke dandang. Ini dandang saya beli di IKEA ya. Ini benar-benar multifungsi. Saya punya yang tingginya dan saya punya yang panjang sampai ke bawah buat spaghetti. Ayamnya. Jadi arennya ya. Ada. Belum bisa. Dat. Ini karena saya godok dulu sebentar airnya, santannya pakai alam, mentua, serai. Ini saya pindahin nasinya di sini. Ayamnya sudah mau matang. Saya mau masukkan dulu sate panggang, sate ayam, pardon. Ini kita goreng setengah matang ya. Kita panggang setengah matang aja. Baru nanti yang ke berikutnya pakai bumbu yang nanti akan saya siapin. Copot kan langsung letak ini ayam. Ayam Alexandra masih belum kering ya.
sudah matang. Bentar lagi. Belum rata matangnya. Coklatnya belum rata, ayam itu cepat. Ini sudah dibilang bilang. Lupa apa dari kopi dong? Lagi bikin sate ya guys. Nggak bakalan nyampe suara saya ke sana. Tamunya udah di bawah. Bon dia tutom. Bon dia tutom. Bon dia. Bon dia tutom. Gracias. Anak-anak koko yang ini kalau ngomong cepet banget ya. Suprimo puan 12 Manuel. ¿Preparaste eso? Sí, con tomate y mozzarella. Vale. Masa dia ke sini cuma bawa roti satu biji, guys, di Trini. La carne. Pues, La carne. Lo que vas a comer. Tomate. Lo que vas a comer. Y el postre. Desierto de mi ¿Te parece bien lo que he traído, no? Lo que te vas a comer. Te voy a dar una. Moodku lagi jelek, jadi Trini bikin ini karena dia kemarin kayak gini nih. Ini yang aku mau, buset deh. Aku tuh kepengen ginian kemarin. Nanti aku lihat ya. Pimiento, aquí está hoja. De pimiento verde, pimiento rojo, el amarillo le he puesto, ajito, tomate y atún. Atún. Y luego si quieres huevos cocidos. Ah, luego poner aquí. Una cuadrada. Sí. Y luego plac. Si hay mucho, ponemos aquí y ponemos la otra encima y sellamos. Y si hay poco, pues aquí y. Vale. Pero yo creo que mejor no mucho, ¿no? Mejor eso justo, ¿no? Sí. Sí, a ver. Tiene que entrar más acá. Ini empanada yang aku suka ya. Pensaba que tú celebrar tu cumpleaños con tu prima, familia. Que vas a la feria y no me invitas, ¿eh? ¿Qué? Vale. ¿Qué pasa? Vas a la feria sola y no me quieres invitar. Era un sábado o un viernes. ¿Qué domingo. Sábado. A la feria. Sábados, ¿no? Sábado es la tarde, no la noche, antes de la gente viene, nosotros a las 6 o a las 7. ¿Era a las 7? Viernes, no, sábados. No, sábado. ¿Aún? Fue un sábado, porque fue Lidia. Bueno, me vengan a dañar lo que y bajando de pasar mal, me han ajak. Sí, me ha dicho el día que se ha escondido cuando nos ha visto. Aku gara yang ajak, aku gara yang ajak.
Pero le he dicho que yo también. ¿Por qué no? Porque estaba con un chico, ¿sabes? Te voy a dar, ¿eh? Se lo voy a decir. No digan nada. Sí, se lo voy a decir. Oye. ¿Qué? Lilia. Ah, ¿sabes por qué me he escondido? Porque... Ah, has traído también el atún, porque aquí no hay. Sí, también he traído atún. Para que no digas que vengo con las manos vacías. Tírame el papel. Esa mujer es más mala. Es lo que hay. No quería una prima, pues hala. No, no, he tenido que... Vete con tu bolón. Kasih tak sama telur. Oh. Ah, no solamente yema. No, yo todo. Oh, todo. Yo lo hago todo. Nanti aku mau bikinin videonya lengkap ya sama isinya. Cuma ini yang aku pengen kemarin bikin, cuman karena aku lagi nggak enak badan dan pikiran, jadi. Oke, nanti kita masukkan ke horno 20 minutos algo. 25 sí, minutos, 25. Porque el horno está frío. Sí. Sí. Ini sudah dimasukkan ke dalam oven ya. 20 minutos, 25 minutos. ¿Tienes hambre? ¿Cuál es Coca-Cola? Iría hecho Coca-Cola para ti también. Coca-Cola. ¡Ah! ¡No! ¡Hola, hola! No es en la nevera. Baja, coge. ¿Qué quiere? De todo. Ini aku pakai tadi bawang putih, kecap manis sedikit, terus apa namanya? Saus teriyaki sedikit. Sekarang aku mau kasih kecap manis. Está bueno. Está bueno. Salsa. A ver si. ¿Salsa barbecue? Aquí. Okay. ¿Aquí o aquí? ¿Aquí o aquí? La pala, la pala. ¿La pala? ¿Bien, Tofini? Ala, ini sudah ya, guys. Ini satenya ala-ala. Biasanya ini aku celupin satu-satu, terus aku bakar lagi. Cuman karena waktunya sudah mepet. Masukin aja semuanya begini. Atas biar ada tempatnya. Trini nggak tahu kalau saya mau bikin tumpeng ya. Tara tara tiri tiri kita bikin tumpengnya si Nyai. Ini benar-benar mini. Pero, ¿quieres la mitad conmigo, chico? Sí, quiero, sí. Sí. Gordo este, ¿eh? Que digan gordo. Hay mucho para mí. Anda ya. Pero le doy arroz. Yo tampoco veo. No, me ha dicho el médico que no puedo comer verdura. Solo puedo comer gamba. Y te ha dicho el médico también de fumar. ¿Eh? Lo que me pide el cuerpo. Y vino también. Lo que me pide el cuerpo. Esta suamilla makan tu sayur. Me ha dicho, como muy tarde, cada 15 días, vete con Manuel. No sé cómo lo ha hecho la... Ese sate. Imaginas que solo te doliera. Me gusta sate. Sí. De eso que sate que esto. Mucho. Exacto. Es para ti, todo el plato, Todo el plato. Todo el plato para mí. Todo el plato para ti, Muy bien. Es tu cumpleaños. Ah, es verdad, hace 55 años. Sí. 60. 50. Dame, dame un sate. No, es para mí, es mi cumpleaños. Sí. Esto es muy dulce para ti, ¿eh? No te va a gustar. Has dicho, es salsa barbacoa, no te gusta. Es muy dulce para ti. Poquito. Él.
No me gusta mucho, ¿no? ¿No? Pero me lo como. ¿Te gusta? ¿Te gusta entonces, eh? Iría, ¿te gusta? No. Está azucarado un poco, ¿no? Bueno. ¿Quién tiene 45? En teoría la de cumpleaños se la hace todo, ¿no? Mamá. Mamá. Os aviso, voy a comer de este y de vale, este, ¿vale? Bro. Os aviso. Ney, comerás el que tenemos. Nada. ¿Venga a cantarme? 3, 2, 1. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ole! Habéis acortado la canción, ¿eh? ¿Eh? Habéis acortado la canción. ¿Por? Pero... Venga, va un deseo. Que una vez a la semana el Manuel invita a comer y que... ¡Bueno, pastel, pastel, pastel! ¡45 tacos! ¡Y estoy, que rompo por aquí! ¿Quieres otro poco vino? Se lo vamos a hacer en patria. Yo 46. Tú 6 a tu padre. Eres meses mayor que yo. Poco. Un año. No, un año no, si tú dentro de nada. ¿De qué? Eres meses, 9, 10 meses. 46. Oye, en un mes. No hace un año. 46 tú. 46. En Navidades no llega el año. Oye. Este cuchillo es muy malo. Ya está. ¿Por qué no has traído los tuyos de casa? Porque no les he puesto el nombre detrás. Se me queda aquí. ¿Es rojo? ¿Ah? ¿Eh? No, no, rojo. Amario, amarillo. Amarillo es el del pan. Había de todos los colores. Ah, de todo. Amarillo es el del pan. ¿Tu hija? No. Si ahora el de todo el. Mira, si tú y yo lo saco, la que en un pack de cine. El lúdico, ¿eh? Está bien, lo ha aprendido el hueso. ¿Qué? Que lo ha aprendido el lúdico. Está en el club. Es el lúdico. Sale tu mano. ¿Qué pasa? Aquí, tu mano aquí. ¿Sí? Coge una pastilla de esas, de verdad, ¿no? ¿Qué la pastilla? Pero eso no funciona. Es Renin. ¿Con este Renin? Bueno. ¿Quieres una? No. Jódete. Ya, jódete. Ya. ¿Has dicho que no había tres veces? Uy, es grande. Eso parece Julián Cagarro, eso diría. Sí. Grande. Se llama un fartón. ¿Cagarro grande? Sí, fartón, eso. Sí, es fartón. Pero es eso cagarro. Es para el café con leche del desayuno. Ah, sí. O la merienda. Y para un chocolate caliente. Ah, sí, con sí, pero con chocolate caliente. ¿El miércoles? Espera, miércoles. ¿Qué hora es una torrenchana la que cuando miércoles vamos a hacer? Hacemos con recetas. Voy a bikin resep hari Rabu, guys. Sampai ketemu hari Rabu. See you miércoles, katanya. See you miércoles, hasta miércoles. Hasta miércoles. Sampai ketemu lagi, guys. Ah, es verdad. Makasih udah nonton. Bueno, te escribo por la mañana. Udah mau pulang, semuanya udah mau pulang. Udah selesai ngopi. Hoy es domingo, mañana es sekolah anak-anak, jadi kita juga mau istirahat. Mañana hay que trabajar. Adiós. Bueno, sábado, domingo, entonces. Nadie que te está...